José Luis de Vilallonga es hoy nuestro invitado. De José Luis de Vilallonga saben ustedes muchas cosas, pero aspiramos a que a través de este programa sepan ustedes muchas más. Muchas gracias, José Luis, por venir. Vamos a tratar de desvelar algunas de las claves de una personalidad poliédrica, conocida quizá fragmentariamente, pero no, nunca del todo. José Luis se llama José Luis de Vilallonga y cabeza de vaca, marqués de Castelbel. Es grande de España. ¿Y qué se siente, José Luis, cuando se es grande de España? Qué pregunta más difícil de contestar. Mira, yo creo que eso es una de las cosas de las cuales no se puede responsabilizar a nadie. Es como si me dijeras que se siente si eres rubio. Yo no soy responsable de la cosa. Además, durante los 40 años que he vivido fuera de aquí, pues en realidad no he echado mano de eso, ¿no? Y a Dios gracias, aquí ahora tampoco tiene la cosa gran importancia. Yo siempre he creído que la gente vale por lo que hace la gente, no por lo que es. Si además de eso tienes la suerte de nacer rico y quizás en España, grande de España, pues no sé. Pero es un problema que no lo he profundizado mucho. ¿Tú crees que la aristocracia juega o puede jugar algún papel determinado en la sociedad moderna? Mira, yo creo que la aristocracia era importante cuando era nobleza y dejó de serlo cuando se convirtió en aristocracia. O mejor dicho, cuando el señor vivía en el castillo y se hacía responsable de la vida de los que vivían alrededor, tenía una razón de ser. El día que ese señor vivía ya en un piso en Madrid, iba de vez en cuando a la finca, ya no se responsabilizaba, sino que tenía nada más que el privilegio, para mí entonces dejó de existir la razón de ser. Se ha hablado, José Luis, de que eres un hombre que tiene charmán, tu apostura, la estatura, el 1,97 que se declara en los libros, esa elegancia personal tuya, esos cabellos grises, han ejercido una cierta fascinación sobre todo. Los tenía a los 25 años. Los tuviste siempre, ¿no? Siempre. De tal manera que, en cierto modo, tú incluso en el cine, en el teatro, has tenido que interpretar casi siempre tu propio papel. Sí, bueno, pero yo no creo que sea debido a eso. Yo creo que los productores de cine y muchos directores son gente terriblemente convencional. Y de repente te ven en una película, que es lo que me pasó a mí. Yo hice una película, la primera se llamaba Les Amants, Los Amantes, con Jean Moreau, y era una película importante porque fue la primera película erótica, si quieres. Y además de eso, pues ganaron el León de Oro en Venecia y se organizó un tremendo escándalo con la película y tal y cual. Y yo hacía allí, pues, de amante de una señora, ¿no?, que tenía un marido. Y a los 8 o 9 días de salir la película en París, me llamaron de Hollywood y me dijeron: hay una película que se está haciendo con Audrey Hepburn, en la cual hay un papel para usted, tal y cual. Llegué allí y resulta que era exactamente el mismo papel. Y desde entonces he hecho 40 películas y las 40 más o menos siempre el mismo papel.